quedarse hasta esta hora con nosotros en Acércate Rocío al Límite. Es noche de sábado y bueno, les tenemos una historia. Esta noche en Acércate a Rocío al Límite. La luz apagada, se alcanzan a ver como las siluetas, ¿no? Que él estaba en la cama con otra persona. Cuando prendo la luz, era su mamá, sin blusa, recostado en la cama y pegado en la teta. Eso a mí me dice mil cosas. Todo menos que sufres de ansiedad y necesitas la teta de tu mamá. No, no, no. Yo estoy tranquilo, a lo mejor estoy viendo la televisión y me empiezo a sentir muy nervioso. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que hago? Buscar a mi madre. Ya lo vas a amamantar, amamántalo, ándale. Por favor, ¿sí, Cintia? Cintia. Amamántalo. Sí. ¡Cintia! Se puso así porque ella le empezó a gritonear que estaba loco, señora, que no quiere regresar. No, señora, ahora resulta, ¿no? Entre tu mamá y tú, ¿ha habido sexo? Ya sé por qué mi marido tiene mamitis, es el tema de esta tarde. Y se preguntará usted, ¿cómo? ¿Cómo y cómo, no? Por ejemplo, ¿cómo se enteró Cintia de lo que ocurre entre su esposo y su suegra? Pues antes de conocer la historia, les presento a nuestros especialistas de esta tarde, que son Rafael López, psiquiatra, y Mario Herrera, abogado. Y ahora, dicho lo anterior, pues, ¿listos para conocer la historia? ¡Sí! Ya les dije, Rocío, acércate, Rocío, al límite sin censura. ¡Córrela! Decidí dejar a mi esposo porque lo vi pegado en la chichi de su mamá en una habitación. Entonces, para mí eso es aberrante, es asqueroso. Yo creo que están cometiendo incesto. Es algo asqueroso. Yo creo que desde chiquito lo violó. No sé qué es lo que le habrá hecho. Estoy contrariada, estoy sacada de onda, estoy muy dolida. Que me haya puesto los cuernos con su mamá, yo lo veo de esa manera. A lo mejor lo hubiera perdonado con alguna otra persona, pero su mamá. Están enfermos, los dos para mí están enfermos. Creí que sí me amaba y eso no es amar. Eso es nada más usar a las personas. Quiero que me dejen en paz, que no me vuelva a buscar. Bienvenida, Cintia. Ay, mujer, si tú estás desesperada, yo tengo sentimientos encontrados. Mi querido Rafa, te presento a nuestros especialistas, que es Rafael López, nuestro psiquiatra, y a Mario Herrera, abogado. A ver, sinceramente, yo nunca me había encontrado una historia semejante. No habíamos tenido algo similar a lo largo de toda mi carrera. Ni siquiera pasaba por mi mente que esto pudiera ocurrir. Pero no pasó por tu mente y sí en tu vida. Te casaste hace 3 meses por el civil. ¿No te casaste por la iglesia? Bueno, ¿después de cuánto tiempo tú te casas con Armando? Estuvimos 9 meses. De novios. Ajá. Y en estos 9 meses, ay, pasó algo extraño, que yo ahí hubiera prendido mi primera torreta, no, primera alarma. No conociste a tu suegra. No conocí a nadie de su familia. Hasta el día de la boda. Exactamente. ¿Y no se te hizo raro? Pues mira, cuando uno está enamorado, a veces comete errores que, bueno, ya estoy pagando las consecuencias. ¿Tú te casaste enamorada? Sí. ¿Y tú presentaste a tu familia con Armando? Totalmente. Entonces, eso quiere decir que te respondiste tú solita. Cuando uno está enamorado, no precisamente tiene que ver con este tipo de engaños o autoengaño o salirse como que con ese tipo de artimañas, que a mí me parecen artimañas. Más bien, yo creo que si yo estoy haciendo lo correcto y si yo estoy presentando a mi familia, pues ¿por qué la otra parte no? Yo desde ahí, Rafa, comenzaría a desconfiar. Bueno, es que es muy importante, por supuesto, cuando estamos formando una relación de pareja, que tengamos claridad, acuerdos, intimidad. Y la intimidad me refiero a saber qué piensas, que sepas qué pienso, qué quieres, ¿no? ¿Cuántas parejas no les ha pasado que no se conocen y se descubren hasta que ya están en la casa? Entonces, ahí, por supuesto, siempre la recomendación es tener toda la información. Hay gente que no sabe, oye, ¿realmente cuánto gana, en qué trabaja, quién es tu familia y cómo es la relación con tu familia? Porque evidentemente vienes de tu familia y vas a encontrar muchos patrones repetidos de lo que sucede en casa. Así es, esa es la primera señal. Pero bueno, tú la pasaste desapercibida en nombre del amor.
Lo que pasa es que él siempre me decía, no, es que mi mamá es muy celosa. Mi mamá no te quiere conocer hasta el día de la boda porque ella me ha dicho que hasta que sea la buena es la que quiero conocer. O sea, que tu marido, porque sigue siendo tu marido, perdón, sí. Le presentó muchas parejas o no le va a presentar... Ah, no, ni siquiera sabes. O sea, no me consta realmente lo que él me está diciendo, que realmente ha tenido dos parejas antes que yo. Uh-huh. No sé si sea cierto. O sea, a estas alturas yo ya no creo nada. Yo ya no uh-huh. creo que realmente haya tenido dos parejas antes que yo, que nada más de 5 meses, 3 meses, ¿no? ¿De dónde eres, Cintia? De León, Guanajuato. En algún momento a mí me dijeron, oye, Rocío, ya saliste de la Huasteca, ¿no? O sea, ten un poquito de malicia. A veces sí caigo, ¿eh? O más bien, no caigo, me tratan de ver la cara. Porque yo creo que esa esencia no la perdemos nunca. O sea, nos enseñan a confiar en las personas, nos enseñan a convivir en comunidad, nos enseñan en que ni el vecino ni nadie te va a hacer daño porque no te va a hacer daño. Y que no te van a hacer lo que tú no serías capaz de hacer. Pero Cintia... Bienvenida al mundo real. A mí me costó mucho darme cuenta, muchos tropezones, muchos porrazos, muchas decepciones, traiciones. Y en edad adulta, hace no mucho tiempo, también me he llevado fuertes decepciones. Pero te tienes que ya armar de una coraza importante. No te digo que andes desconfiando de todo mundo, porque sería perder tu esencia, ¿no? Pero... Ay, como que sí, estar más a las vivas, ¿no? Ok, te enseñaron a confiar, a amar, a respetar, a creer. En la lealtad, en el amor, en la fidelidad, en el compromiso, el matrimonio para toda la vida. ¿Y así te casaste? Pues sí. ¿Y? Y pues... ¿Cuándo se acabó el amor, mi querida Cintia? ¿O no se ha acabado el amor? Porque puede no haberse acabado el amor, ojo. Y tampoco te castigues por esto, pero el impacto de lo que viste sobrepasa cualquier entendimiento lógico, cualquier sentimiento que tú puedas albergar o tener por pues, tu marido. Sí, lo que pasa es que hace una semana fuimos a Tequesquitengo y me dijo, vamos a llevar a mi mamá. ¿Hace una semana? Hace una semana. Oye, nada más dime, ¿se te acabó el amor? ¿O no? No, lo que pasa es que son sentimientos encontrados. Totalmente, o sea, distintos. Okay. O sea, sí lo amo, pero no quiero que esté conmigo. Pero no puedes permitir este no, tipo de... No, o sea, ya sobrepasó los límites. O sea, no puedo estar con una persona que yo creo que está cometiendo incesto con su mamá. Okay, yo creo eso. Creo que no es como tal incesto, pero sí ahorita vamos a aclarar varios puntos. Ok, ajá. Tú te casaste hace 3 meses, ¿se fueron de luna de miel? No tuvimos luna de miel. O entonces sea, no. la luna de miel fue prácticamente hace una semana. Ajá, queríamos... ¿Y cómo te llevas a la suegra de luna de miel? Exactamente, pues haz de cuenta ay, que... Ay, no, nada más faltaba que se llevaba a la comadre. Y al perico. O a la vecina, o a la hermana, o a una amiga por ahí. Sí. ¿Cómo? Bueno, él argumenta, es que necesito estar cerca de mi mamá, porque mi mamá sufre de ansiedad. Y necesito estar cerca de ella para cuidarla, acompañarla, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he dicho, bueno, ok, la mamá es primero. Ok, sí, hay que darle el lugar a la pareja, ¿no? Cada quien en su cada espacio, exacto. ¿Cierto? Entonces, yo digo, todo respetable. La mamá siempre va a ser la mamá, está bien, llévala, no pasa nada. Aquí el tema fue que la primera noche que estuvimos ahí, él se salió de la habitación, yo dije, bueno, pues va a fumar o a tomar obviamente, aire. Obviamente, ¿no? Vamos a hacer la aclaración, habitaciones diferentes. Él y yo en una habitación, Armando exactamente, y la señora, okay. Exactamente, en otra. Uh-huh. Se sale de la habitación, yo lo vi normal, bueno, pues se salió a tomar aire. Y al día siguiente igual. El tema es que cuando no escondes algo, pues es natural. Él estaba saliendo de la habitación muy sigilosamente. Muy así de, no voy a despertarla. De puntitas, sí. Para que nadie me escuche. Eso fue lo que, exactamente, eso fue lo o sea, que me llamó la atención. No tenías nada. O eres de las mías que te despierta hasta... No, yo no estaba dormida. No estaba dormida. Estaba recostada, pero él pensó que yo estaba dormida. Ajá. Entonces, cuando me llama la atención es eso, que él sale como muy sigiloso, ¿no? Y me dio mucho miedo a lo que yo me pudiera haber encontrado. Entonces, ¿el primero o el segundo día? El segundo día. O sea, el primero dijiste... Salió. A lo mejor salió a fumar o qué sé yo. Exactamente. El segundo dijiste,
¿Cómo? Como, a ver, ya hoy también, uh-huh. y a la misma hora, como por, uh-huh. ¿no? Entonces, lo sigo, pero desde la ventanita alcancé uh-huh. a ver a qué habitación se metió. Uh-huh. Y dije, voy, detrás. ¿Tú sabías dónde estaba alojada la suegra? No, yo no sabía, porque cuando llegamos al hotel, él uh-huh. se encargó de llevar las maletas, uh-huh. y yo estaba muy cansada y me metí a bañar, entonces yo no me di cuenta. No, la verdad es que no. Okay. Entonces, cuando veo en qué habitación, dije, no, algo está como que el instinto, ¿no? El sexto sentido, no sé, sí existe. No, totalmente. ¿Tú qué te imaginaste? ¿Que quizá él estaba encontrándose con otra mujer? Mira, yo me imaginé... ¿Que había conocido ahí o cómo? Me imaginé todo. Sí. Dije, vamos a empezar con cosas, ¿no? Sí me imaginé que uh-huh. se iba a encontrar con otra mujer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, abro la puerta después de dos minutos, a lo mucho, en lo que decido entrar o no. La luz apagada, uh-huh. se alcanzan a ver como las siluetas, ¿no? Que él estaba en la cama con otra persona. Uh-huh. Cuando prendo la luz, era su mamá, sin blusa. Él pegado en la chichi de la mamá, literal, recostado en la cama y pegado en la teta. En ese momento para mí... O sea, como si... no como si lo estuviera amamantando. Ajá. O sea, lo estaba amamantando pues en ese momento. Pues sí, yo creo que ya no le sale leche ni nada. Ahí... Para mí fue totalmente aberrante. Les grité uh-huh. hasta los que se iban a morir. Asquerosos, cerdos, mil cosas, ¿no? ¿Qué hicieron? No, se quedaron pasmados. Fueron 2 segundos en los que se quedan pasmados. La señora se mete al baño, me ignoró por completo y él trató... Ah, ¿no reaccionó de ninguna forma? Ella se metió al baño y él me quiso seguir. En ese momento yo decidí agarrar mis cosas, agarro mi coche y me regreso a la Ciudad de México. ¿Tu marido tiene 27? 27 años. ¿Y tu suegra? 53, algo así. 53. Sí, imposible, o sea, no hay manera. Ahora, él te intenta seguir... Así es. ¿Tú qué? No, que no me sigas, no me molestes, dame chance, o sea, no, déjame, no, te lo tengo que explicar, mira, que yo que sufro de ansiedad y que necesito a mi mano, no, yo lo que yo vi fue aberrante, uh-huh. eso a mí me dice mil cosas, uh-huh. todo menos que sufres de ansiedad y necesitas la teta de tu mamá. No, o sea, y vaya, de entrada sí sabemos porque seguramente la mamá de Armando habrá leído en algún momento, se llama Janet, que pues el amamantar a tu hijo no solamente es pues algo, o sea, como la proximidad entre algo biológico, por supuesto, sí. y es algo que hasta es necesario y te crea este vínculo y cosas así. Emocional. Uh-huh. Pero en un recién nacido. Sí. ¿Correcto? Y sí, por supuesto, que les calma la ansiedad, pero por consecuencia de también que tienen hambre. Entonces, los estás amamantando y los estás protegiendo y los estás cuidando y estás creando este vínculo. Pero a los 27 años de edad, Rafa, pues ¿qué vínculo se está creando? ¿Y de dónde sacaron? ¿Y a quién se le ocurrió? ¿A Armando o a Janet? ¿Que eso le iba a quitar la ansiedad? No, totalmente. El contacto con mamá, con el pecho materno, la leche materna, es fundamental en el desarrollo neurobiológico de un recién nacido, por supuesto. Vital. Y podríamos debatir mucho a qué edad hay que generar este destete, sí. y demás. No importa, pero lo que sí sabemos es que la persona que se va desarrollando sanamente, de forma natural, se va alejando de esto que se ha llamado la base segura. Uh-huh. Por supuesto, de repente regresas a darle un abrazo a mamá, a platicar con ella, a contarle cómo te fuiste, cuáles son tus preocupaciones, por supuesto, y en algún momento te conviertes en una persona adulta que también del otro lado puede dar apoyo, comprensión, todo. Sí sale completamente de lo normal. Yo no me había topado tampoco con un caso como este, ¿no? Desde 2011 que tengo en el mundo de la psiquiatría no me había tocado algo así. Me llamó mucho la atención lo que platicaba ahorita Cintia, que dice, pues es que me enseñaron a comprender, a amar, sí, pero también muy importante en este mundo machista en el que vivimos, tenemos que también aprender a pedir información, a pedir respeto, a pedir muchas cosas, pues para que nosotros tengamos la información suficiente uh-huh. que nos permita tomar decisiones, porque evidentemente vamos a tener que tomar decisiones. Hay una frase muy importante que dice que nada de lo humano nos debe de ser ajeno, es decir, esto es parte de las cosas que se pueden vivir en la humanidad, sí,
pero de ahí yo voy a tomar decisiones. Sí, yo no me asusto de nada, público. En verdad que tengo, me considero una persona con una mente muy abierta y acepto pues prácticamente todo. Y no es que no acepte esta información, sino que de verdad me la he pasado desde anoche hasta ahorita, antes de entrar al foro, buscando información. O sea, ya no sabía yo qué plataforma ir, yendo a dónde ir, hasta que inclusive te marcamos. No hay datos, no hay rastro de este tipo de comportamientos, ni siquiera sé cómo llamarlos, porque no sé si son patologías o es un remix de qué, un licuado de qué, no lo sé. Ahora, lo que sí sé es lo que Cintia viene a demandarnos, Mario. Quiere nuestra ayuda, quiere nuestro apoyo, pero además se quiere divorciar. A 3 meses de distancia de su boda por lo civil, Cintia ya no quiere saber de Armando. Armando la está acosando, según sus propias palabras, ahí está, acosando. No me deja de buscar, está fuera de mi trabajo todo el tiempo. Yo me dedico a vender ropa, tengo un negocio de ropa y él está parado enfrente del negocio, en el poste ahí. O sea, ya en ese momento ya es como que sí te amo, pero me das miedo. Uh-huh. O sea, ya me da miedo, ya no sé qué más en su cabeza, ¿sabes? Uh-huh. No sé a dónde pueda llegar. No quiero estar con una persona que no me dijo nada de sí porque, es que después se iba a enojar mi mamá, no te iba a querer, tenía miedo que te tratara mal, por eso no te la quise presentar. No conozco a nadie. ¿O sea, le tiene también miedo a la mamá o no sabes? No, es que realmente no sé. Yo, mira, según él tiene una hermana, yo no la conozco, no conozco a nadie de él, no conozco a nadie. Solo me quise casar con él pensando que no me iba a casar con la familia. Si te casas con la familia, mamacita. Si te casas con la familia, más vale que te caigan algunos medio bien o que cuando menos sepas que los puedes capotear. Exacto. Mario, después del consejo, ¿nos puedes asesorar qué tiene o qué puede hacer Cintia o qué va a hacer Cintia a partir de hoy sobre los acosos, el divorcio, la situación que está viviendo? ¿Nos puedes asesorar? Voy al consejo, regreso con Mario y además, Cintia, yo sí, ves que me da vueltas y vueltas y vueltas la cabeza y la pregunta. Dices que lo amas, que amas a Armando, pero desconfías de él. Totalmente. No lo amas. Ya no creo en... Ok. No lo amas. Ya para no mí no lo amas, porque yo no puedo amar en alguien o a alguien en quien no confío. O sea, para mí lo básico, así, fundamental, es saber que no estoy durmiendo con el enemigo, porque si no, pues ahí ya no hay manera. ¿Qué opina usted acerca de este tema, público? Yo se los advertí, está fuerte. Y si empezó fuerte, ay, pues viene lo peor. Al volver. El día que lo vi, todo esto, le dije quiero el divorcio. Él siempre tiene una almohadita bordada por su mamá y huele como a perfume de la señora. O sea, yo iba de gris a mi boda de civil y ella iba con el tocado, peinada de salón, vestida de blanco, como si fuera una novia. Yo empecé a tener ataques de ansiedad y ella fue lo que hizo, fue acogerme, abrazarme, que me pegó el pecho, que fue lo que me ayudó a calmarme. De ahí, de los 8 años hasta la fecha, me dan esos ataques de ansiedad. Y ella me ha dicho que ella es la única que puede curarme, la única que puede hacerme sentir bien, con la única persona con la que puedo estar seguro. Entre tu mamá y tú, ¿ha habido sexo? Ya sé por qué mi marido tiene mamitis. Ese es el tema. Y bueno, antes de ir a la pausa comercial, ¿están espantados, público? ¿Espantados o asombrados? Un poquito espantadas, no se hagan, ¿no? Ahorita si quieren opinar, paso el micrófono. Pero antes de ir a la pausa, yo te pregunté, fue una pregunta a manera de que reflexiones, Cintia, porque el amor para mí es confianza, son muchas cosas, ¿no? Solidaridad, complicidad, respeto, muchas cosas. Pero bueno, ¿ya hablaste de divorcio con Armando o no? Ese día se lo comenté y las veces que ha estado ¿ese yendo... ¿Ese día qué? ¿El día que lo vi, todo esto? Le dije quiero el divorcio. No, hombre, pero él ni te ha de haber escuchado, ¿no? Y también las veces que ha estado yendo a mi negocio, se lo he dicho, no quiero verte, no me acoses. ¿Te ha preguntado si lo amas?
No me lo pregunto. ¿Y le has dicho te amo? No se lo he dicho tampoco, ¿no? Mira, hubieron detalles como foquitos rojos que no me daba cuenta. Como, por ejemplo, él siempre tiene una almohadita bordada por su mamá. Y huele como a perfume de la señora. Entonces, él siempre se dormía con esa almohadita. Yo lo veía como, ah, pues es un consuelo, no, es un apego que no ha dejado. Sí, y la cobijita del bebé que anda arrastrando para todos lados, sí, pero es un bebé. Se ¿no? la llevó a Teques también. Entonces, todo el tiempo estaba así como cositas, ¿no? Ahora, la señora hizo que nos mudáramos a vivir al mismo condominio donde en ella está. Enfrente de tu casa, de su casa, ajá. Pero tú lo permitiste. Pues yo accedí, aunque para tratar de ganármela, llevarme bien con la señora, porque siempre me ve con cara de fuchi, siempre no, o sea, no terminaba como de aceptarme, pero ahora entiendo el por qué. Pues estás atando cabos de comportamientos extraños que antes no tomabas en cuenta. Exactamente, y ahora me doy cuenta por qué tantos celos de la señora, por qué tanto apego de él con ella, mamitis, o sea, pegado ya a la falda de la señora. ¿Sabes dónde yo me había dado cuenta? O sea, si hubiera... No sé si salí corriendo, pero sí hubiera dicho, en la que me estoy metiendo, cuando llegó tu suegra a la fiesta. Vestida de novia. O sea, yo iba de gris a mi boda de civil y ella iba con el tocado, peinada de salón, vestida de blanco, como si fuera una novia. Y dije, ¿qué es esto? Qué manchada me voy a ver, pero lo voy a decir, es horario, ¿eh? Es hora. Pues cuando llegó a la boda ya se casó. En su cabeza ya se casó. O sea, ella iba vestida de novia. No firmó. Firmó como la mamá. Pero en su cabeza y en su actitud, pues ella era la novia. Simbólicamente lo podríamos ver, ¿no? Insisto, lo que nos hace seres humanos es este gran mundo mental que tenemos, que es más allá de las cosas físicas y prácticas que pasan, bueno, las leyes, la filosofía, las religiones, todos son parte de nuestra riqueza mental y pues sí llama la atención que ella haya llegado a jugar un papel vestida de una manera particular, que no haya querido conocerla antes. Habrá evidentemente siempre que dar la oportunidad de preguntar y saber por qué hizo lo que hizo, ¿no? Y cómo se sentía con eso. Pues vamos empezando a preguntar, Armando, el esposo de Cintia, todavía esposo de Cintia, hijo de Janet, adelante. El hecho de que mi mamá me amante me ayuda a controlar mi ansiedad. Sí me considero un hombre enfermo, porque lo que hago yo no lo hace cualquier persona. Cuando yo me siento mal, frustrado, ansioso, ella es la única persona que me puede curar y es la única persona que me ha ayudado hasta ahora. No he buscado ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque mi mamá siempre me ha dicho que ella es la que me va a cuidar, la que me va a curar, la que va a hacerme sentir bien. No le conté a mi esposa porque yo sabía que se avergonzaría de mí. Yo sé que no es algo normal, entonces yo no quería que me dejara. Pero yo quiero recuperarme a mi esposa, quiero estar con ella. Yo no veo una vida si no estoy con ella. Armando, bienvenido. Hola, Rocío. Vaya bronca. Bastante. ¿Qué pasa? Pues... ¿Qué relación llevas con tu mamá? ¿Y desde hace cuánto tiempo? Es mi madre solamente. Solamente es mi madre. ¿Y por qué ese tipo de prácticas? O sea, ¿de dónde nació? ¿Quién les dio la idea que eso servía para algo? O sea, se argumenta que sirve porque tienen un problema de ansiedad, específicamente y especialmente tú. Pero sí. ¿Quién les dijo, algún médico, quién les aconsejó que ese es el camino correcto para calmar la ansiedad de una persona? A mí, mi madre. Nosotros tuvimos una situación cuando mi mamá y mi papá se separaron, que yo tenía 8 años. Yo empecé a tener ataques de ansiedad. Y ella fue lo que hizo, fue acogerme, abrazarme y me comenta, porque yo en realidad no recuerdo por cómo me sentía, que me pegó el pecho, que fue lo que me ayudó a calmarme. De ahí, de los 8 años hasta la fecha, me dan esos ataques de ansiedad. Y ella me ha dicho que ella es la única que puede curarme, la única que puede hacerme sentir bien, la única persona con la que puedo estar seguro, es la única persona que puede hacer eso, es mi madre. O sea, tienes 19 años con ese tipo de prácticas, porque tu mamá así lo decidió y nadie se lo recomendó, simplemente salió de su cabeza, es una idea,
así voy a calmar a mi hijo y se acabó. Así es. Pues está mal. Porque mira, si tu mamá fuera psicóloga o psiquiatra o tuviera algún tipo de especialidad, ¿no? En este tipo de padecimientos, pues ok. Sí, claro. Pero, y aún así, ok, pero no ese tipo de prácticas. O sea, existen muchos métodos para calmar la ansiedad que no precisamente tienen que ver con este vínculo entre mamá e hijo que se debió haber terminado cuando tú tenías no sé cuántos años tenías cuando te dejó de amamantar. La primera vez que me dejó de amamantar, recuerdo que ella me comentó que fue a los 3 años. Posteriormente dejó de hacerlo y cuando hay la separación con mis padres, pasa de que ella me acoge y volvemos a la misma rutina de los 3 años hacia atrás, ahora de los 8 años hacia adelante. ¿Y por qué nunca, o sea, lo que hagan contigo cuando eres niño, pues sí es responsabilidad de los padres? Pero cuando ya llegas a una edad adulta, pues ya te empiezas a dar cuenta que tu entorno pues no es precisamente igual a las de las demás personas. O a cuántas personas conoces tú con tu misma situación. O sea, que estén viviendo lo mismo que tú y que hasta ahora les calmen la ansiedad, pues amamantando a su mamá, amamantándolos no a él. No conozco absolutamente nadie. Pues entonces ahí, ¿por qué no te has tratado? ¿Por qué no has buscado ayuda para la ansiedad? Existen métodos que son comprobables, que son efectivos y que se pueden llevar a cabo. Pero a mí me parece que está fuera de lugar lo que tu mamá está haciendo. O te pregunto, ¿para ti es algo que ya tomaste como normal? ¿Tú crees que es un tema fácil de entender para todos y que a tu edad, 27 años, tu mamá te siga amamantando? Después del consejo, me dices tu opinión y sobre todo también quiero preguntarte lo que cuestionó Mario en este sentido de... Yo le pregunté, ¿esto es ilegal o legal? Me dijo, bueno, sí, si se llegara a dar un tema sexual, pues cambiaría la situación. Te tengo que preguntar, me lo respondes después de la pausa. ¿Entre tu mamá y tú ha habido sexo? No, en absoluto. Después del consejo, bueno, fue contundente y yo regreso. Al volver. Y ella me decía, es que conmigo te sientes segura. Conmigo vas a estar bien. Conmigo es de la única manera que vas a poder tranquilizar el cómo te sientes. Yo estoy tranquilo, a lo mejor estoy viendo la televisión y me empiezo a sentir muy nervioso. Empiezo a sentir que me pasa, que me falta el aire. Okay. Hay veces que siento que necesito golpear algo. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que hago? Buscar a mi madre. ¿Ella te ha hecho codependiente de ella? Yo creo que sí. Mi hijo ya dejó el pañal, ¿no? Y resulta que, pues a los 9 años, como yo no quiero que mi hijo crezca, porque ya está creciendo y ya estoy viendo que se está convirtiendo en adolescente, le voy a comprar pañal de adulto, porque ya lo de niño no le queda. Entonces les voy a poner el pañal de adulto para que entonces mi hijo retroceda. Yo realmente pienso que tú y tu mamá han tenido que ver sexualmente. No, en lo absoluto. Bueno, no hemos tenido nada. Perdón, yo no te creo nada. No hemos tenido nada si que ver. Si me ocultaste algo tan fuerte y tan importante de tu vida, ya no te creo. Ya sé por qué mi marido tiene mamitis, ese es el tema. Y bueno, ¿estás de acuerdo, Armando, en que es un tema muy fuerte? Lo sé, lo sé. Y poco común. Sí, no se ha escuchado esto. Yo nunca en mi vida, Rafael, que es psiquiatra, tampoco. Mario, no sé si tú te hayas enterado de algo similar. Sí, en alguna ocasión escuché de un caso similar, también de unas personas mayores, que, el hijo sí tenía una necesidad, pero bueno, estaba diagnosticado y medicado y ellos estaban haciendo un esfuerzo por tranquilizarlo. Pero no una persona que estaba lúcida completamente, que tomaba esa decisión de acercarse a su mamá a tomar pecho. Esto era un diagnóstico y sí trataban de controlarlo de esta forma. Claro. Ahora, tú dices que surge esta idea o práctica por idea de tu mamá. Así es. Y tú a los 8 años, pues simplemente accediste. Yo a los 8 años no recuerdo
el momento porque mi mamá dijo que yo en ese momento yo me sentía muy mal y que ella me apegó a ella. Entonces yo ese momento no lo recuerdo. Simplemente después de ahí empezó a hacerlo y ella me decía, es que conmigo te sientes segura, conmigo vas a estar bien, conmigo es de la única manera que vas a poder tranquilizar el cómo te sientes. Pero tú seguiste manifestando estos trastornos de ansiedad. Así es. Sí, pero no diario. Es, pasa un día, a lo mejor dos, tres, cuatro días. ¿Pero qué te causa ansiedad? O sea, quiero comprender qué te detona la ansiedad, qué te causa ansiedad. Es en el momento. O sea, yo estoy tranquilo, a lo mejor estoy viendo la televisión y me empiezo a sentir muy nervioso. Empiezo a sentir que me pasa, que me falta el aire. Okay. Hay veces que siento que necesito golpear algo. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que hago? Buscar a mi madre. ¿Por qué? Porque ella desde que estaba chico me orilló a esa parte o me inculcó a esa parte de que conmigo acude cuando te sientas así. Conmigo acude cuando te sientas mal. Conmigo acude cuando te sientas de esta manera. Pero tu mamá y no es psiquiatra. No es psicólogo, no es médico, no es un terapeuta. Yo le he preguntado a ella el por qué me siento así y ella me dice... ¿Pero por qué le preguntas a ella? ¿Por qué no vas a un especialista? Porque siempre ella me ha dicho que ella es la que me tiene que cuidar. Escucha lo que estás diciendo y te voy a hacer razonar. ¿Ella te ha hecho codependiente de ella? Yo creo que sí. No, yo creo. Sí. O sea, yo lo veo... A ver... Yo soy mamá, mi hijo ya dejó el pañal, ¿no? Y resulta que, pues a los 9 años, como yo no quiero que mi hijo crezca, porque ya está creciendo y ya estoy viendo que se está convirtiendo en adolescente, le voy a comprar pañal de adulto, porque ya el de niño no le queda. Entonces les voy a poner el pañal de adulto para que entonces mi hijo retroceda. No, o sea, no es lo normal, es antinatural, Rafa. Te cuento que desde épocas de Freud se decía que mamá, digo, evidentemente estamos hablando de otra época, pero que mamá tenía que criar con un pecho bueno y un pecho malo. ¿Qué significaba eso? Que claro, te arropo, te protejo, te cuido, te cargo... Y te empujo, te aviento, te independizo. Y vamos haciendo este doble proceso donde todos los miembros de la familia pues tienen que cuidar, pero fomentar el desarrollo, ¿no? Aquí la parte que es muy interesante es entender, punto número uno, Armando, qué bueno que estás diciendo, oye, esto yo lo veo como algo extraño, lo entiendo, tengo ansiedad, eso es súper importante, porque bien nos podría decir... Esto es una decisión entre adultos, yo me siento bien y ahí viene todo el libre desarrollo de la personalidad. Pero él dice, a mí me dan estos ataques de pánico, este trastorno de angustia. Yo me pregunto si hay un tema de condicionamiento, es decir, si yo ya estoy... En esto que es una especie de adicción psicológica, como cuando no estoy con el cigarrito, con el alcohol, o sea, yo ya aprendí a generar esa ansiedad de tanto en tanto, o bien de una manera más biológica se dan estos picos de ansiedad y es la única herramienta que tengo de afrontamiento. Entonces, ahí hay un detalle que tal vez hoy no vamos a llegar a ese nivel de punto, pero sí, primero, qué bueno que estás aquí, que lo estás hablando. Segundo, te lo digo ya, necesitamos buscar mejores herramientas para enfrentarte a la ansiedad, para que tú vivas bien, feliz, a gusto. Y una vez que tengas estas herramientas, tú como adulto decides cuál es la mejor opción para ti. Pero evidentemente la única que tienes hasta el momento te está causando ya problemas familiares y eso es algo que hay que atender. Totalmente. Ahora, esto puede ser a futuro... Digo, si ya ahorita tienes esta bronca, futuro puede ser incluso peor, porque ¿te has puesto a pensar qué va a suceder cuando tu mamá no esté? No me he puesto a pensar en eso. Pues tienes que pensar, porque tú no te puedes, o sea, nadie podemos, ni un terapeuta te lo aconseja. Tú vas a una terapia y llega un momento en que te dan de alta. Yo nada Él no, más quiero o sea, saber un buen por terapeuta no, no te va a hacer codependiente de la no terapia ni de nadie, porque no se debe hacer. Ahora, te están haciendo una pregunta. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo. ¿Miedo a qué? Tenía miedo, tenía vergüenza. Se lo hubieras, no tenía se supone vergüenza que hubieras adaptado. No se hubieras entendido. Si no se supone que me amas. Yo te amo. Debiste y de haberme no dicho. Perderte. No, es que debiste haberme dicho lo que sí, estabas pasando. Yo ni siquiera sabía. Totalmente. A ver, no quiero discutir contigo. No, yo nada más, quiero yo ni siquiera sabía que tenías ansiedad. O sea, nada más te veía pegado razón, con la almohadita. Por esa razón no te lo contaba, porque tenía miedo. Te conozco, me enamoro.
te quiero, te amo. Sí, y lo que quiero es tenerte dicho, conmigo, que si este no querías, amor fluyera. Tenías, no entonces, querías tener no problemas conmigo, me hubieras dicho. Tenía miedo a que te avergonzaras de mí. Tenía miedo a que te avergonzaras de mí. A tu mamá. No, no pasa absolutamente eso. Tenía miedo que te avergonzaras pues no lo hubieras dicho. Tenía miedo señores, que te avergonzaras señores, de mí, de a ver, Armando, miedo es igual a... No quiero perderla, Rosy. No quieres perderla. No quiero perderla. Yo no creo que la señora le interese contigo. Y haría lo que fuera. Haría lo que fuera. Trato de hacerte comprender y entender que esto está totalmente fuera de lugar. Y lo entiendo, Rosy. O sea, ¿tenías miedo de decirle a Cintia por...? Pues porque sabes que no es correcto. O sea, que los seres humanos somos seres humanos inteligentes, ¿perdón? Porque sé que no es normal. Ah, entonces si sabes que no es normal, ¿por qué lo seguiste haciendo? Uh-huh. ¿Y por qué no buscaste ayuda o buscas ayuda, porque nunca es tarde, todavía? Lo estoy haciendo. O antes de casarte. Cuando uno se casa, tiene que ser transparente y obviamente tienes que decir... Pues tus puntos buenos juntos y tus puntos malos. Encontrado la solución. Lo hubieras entendido. Pero, lo hubiera entendido si me lo hubiera dicho. O sea, ¿lo hubieras aceptado? Sí, lo hubiera aceptado si me lo hubiera dicho. A ver, vamos a suponer que... Hoy quiero. No, es que no es lo mismo llegar a la habitación y ver eso. Cintia, ok. Si Armando te hubiera pedido ayuda, te hubiera dicho, a ver, Cintia, mira, te amo, me quiero casar contigo, pero tengo esta bronca y yo creo que no es una bronca fácil de entender. Pero te tengo toda la confianza del mundo y necesito que me des tu punto de vista. ¿Y por qué no? Que me ayudes. Me está pasando esto. ¿Qué le hubieras dicho? Tal vez lo hubiera entendido. No, tal vez. No, sí lo hubiera entendido. Sí lo hubiera entendido. ¿Qué le hubieras dicho? Que buscáramos ayuda juntos. Por supuesto. No, pero ahorita. No. Ya, una cosa. A ver, una cosa es después de que ya lo vi. Yo realmente sí, pero ya estoy, pienso ya estoy con que ayuda. Tú y tu mamá han tenido que ver sexualmente desde no, hace... en lo absoluto. Bueno, no hemos tenido nada perdón, que ver. Yo no te creo nada. No hemos tenido nada si que ver. Si me ocultaste algo tan fuerte y tan importante de tu vida, ya no te creo absolutamente nada. Pero es que no quiero, es lo que mira, quiero que me creas. Yo vengo aquí a pedir ayuda para que te divorcies de mí. No quiero que me sigas buscando. Yo no quiero perderte. Nunca más. Yo no quiero perderte. Porque ya me destruiste la vida. Ya no quiero más nada contigo. No, solución. Perdóname. No. Eso solución. Ya no tiene solución. Ver, yo estoy yendo con un psicólogo. Armando, no, por estoy favor. Yendo con eso un psicólogo. Ya no, Rocío. Y Armando, a ver, Cintia, primero. No te ha destruido la vida porque, sí, porque no se te lo ha amo. La vida. No, a ver, no. Pero es, aunque lo ames, es tu vida y es tu responsabilidad. Y perdón, pero si hablamos de codependencia, entonces, ¡ay! Dime, divorcié. Ya, me morí. ¿Cómo? No, obvio. ¡No! No, o sea, yo no puedo codepender de una persona, aunque me divorcie, aunque no me divorcie. Compartimos un espacio, un proyecto de vida, sueños, tiempo, qué sé yo. Pero si esa persona se va... No se va a acabar mi vida, señora, ahí okay. Estás mal. O sea, hazte de las herramientas suficientes y necesarias okay. Para que tú retomes tu futuro, tu presente, tu individualidad, tu seguridad. Carrera, lo que sea. Un día después de lo que sucedió cuando me encontró con mi madre, busqué un psicólogo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que en realidad estoy mal. Y de verdad, me estoy tratando con un psicólogo porque no quiero perderte. Pues qué yo padre, sé que mira, te fallé. Cuando ya estés yo sé que te tratado fallé. Y curado, pero ¿por platicamos. Qué no, ¿por qué no me ayudas? No, porque ayúdame. Ya no debimos haberlo yo hecho sé, desde yo el yo sé principio. Que debió haber hecho de un principio, pero no tu tenemos mamá no todo me por traga, perdido. ¿No te has dado cuenta mira, cómo yo me voy ve? A hacer todo lo posible, yo voy a hacer todo lo posible y dejaría todo lo que fuera con tal de estar contigo. ¿Vas a dejar sé, a tu mamá? Sé que eres la persona correcta. ¿Vas a dejar a tu ayúdame mamá? A salir de esto. No, ayúdame a no salir de esto. No soy la persona correcta. Busca la persona que ya estoy con la persona correcta. Y que lidie con tu mamá. Señores, tiempo, yo no voy tiempo, a con tiempo. Tu mamá. Los quiero ayudar y a gracias. Todos, pero esa forma no es la correcta. Perdón que me meta, pero sí me importa. Ya me metieron aquí, entonces ahora, pues señores, me van a tener que escuchar. Lo que tú le estás proponiendo tampoco es sano. O sea, tú le estás diciendo, deja a tu mamá para que dependas de mí. No. ¿No? O sea, no. Justo era algo que yo quería comentar y Armando, te recomiendo tener mucho cuidado ahí, porque que hagas este traslado de la necesidad de tu mamá ahora a Cintia o a cualquier otra persona es riesgoso. Cintia te dio por ahí un rayito de luz muy interesante que es, mira, atiéndete y luego vemos. Y vemos. Y yo creo que es algo interesante que puedes tomar como por esa vía, decir, a ver, yo tengo que aprender a manejar yo como adulto mi ansiedad sin mamá, sin esposa, sin alguien más. Claro, siempre vamos a necesitar de la comunidad, por supuesto, pero yo tengo que desarrollar estas herramientas.
me vuelvo un adulto independiente y yo tomo decisiones y ahora sí voy con alguien a decirle, oye, me gustaría ser tu pareja bajo estas condiciones. Y abrir la información que en otro momento no abriste. Uh-huh. De nuevo, creo que la parte más importante es que ahora estás hablando con apertura, con la verdad, y vamos a tratar de convertir esa pena, esa culpa, ese miedo en orgullo y en fortaleza. Pero definitivamente mucho cuidado con pasar de una dependencia a otra. Y ojo, también, tú le acabas de decir, pues trátate, quién sabe qué, y vemos. Pero yo te voy a decir algo, Cintia, también tú necesitas tratarte. ¿Qué tal que si en el camino a las consultas con el psicólogo descubres que ni estás tan enamorada, que no puedes olvidar o no, te es muy complicado sacar esa imagen de tu mente y simplemente no puedes por el momento ver con otros ojos? Estoy hablando sexualmente, hablando de pareja, Armando. También tienes, no te puedes comprometer a algo. Aguas ahí, o sea, los dos tienen que caminar sobre procesos distintos. Yo estoy dispuesto a cambiar, Rocío, de verdad. Es que, yo empecé a buscar ayuda porque me di cuenta. Es que entonces no serías tú. Me di cuenta que necesito uh-huh. ir por el camino correcto. Yo sé que esto no es normal. Yo sé que, y no lo he escuchado en otros lados, y por eso me da vergüenza contárselo uh-huh. a los amigos, a la familia, contárselo a alguien más, porque uh-huh. tengo miedo que me juzguen. Tengo esa... Sabe tu hermana. Pero nadie más lo sabe. Hasta ahorita ella lo sabe. ¿Qué dice tu mamá? ¿Qué dice tu mamá al respecto? Mi mamá siempre me ha dicho que es normal. No, pero ahorita, ahorita que se dio esta situación, que los cachó Cintia, que Cintia se regresó, que sabe que ya se separaron, ¿cuál es la reacción de tu mamá? Ella me dice que ella no es la mujer correcta para mí, que porque no entiende, pero yo soy consciente que es la mujer correcta para mí. Por eso quiero hacer este cambio. Uh-huh. Mi mamá me dice, es que ella no es la mujer correcta para ti, es que ella no te comprende, no lo entiende, no lo sabe manejar. Uh-huh. Pero ¿cómo saber manejar algo que en realidad yo soy consciente uh-huh. que yo cometí el error de ocultárselo? Uh-huh. ¿Con quién vives actualmente? Yo ahorita vivo en la casa que me quedé. Uh-huh. O sea, en el hogar que habías formado con Cintia. Que se fue ella. Y si tú ahorita pues no vieras alguna respuesta por parte de Cintia, Yo creo que tomaría esa parte del cambio Ajá. y me empezaría a apartar. ¿Para qué? Para que ella notara que en realidad la amo. Porque a final de cuentas... O sea, ¿no regresarías a vivir con tu mamá? No regresaré a vivir con mi mamá, pero no puedo alejarme de ella tampoco. Uh-huh. No, pues es tu madre, ¿no? Pero, a ver, vamos a hablar con Janet, público, suegra de Cintia, mamá de Armando. ¿Quién le aconsejó? ¿Dónde leyó? ¿Lo soñó? ¿Se le ocurrió? ¿Qué pasó con ese tipo de información que está llevando a cabo desde que Armando tiene 8 años? O sea, hace 19 años. Adelante. Yo sé que para mucha gente no está bien lo que yo estoy haciendo con mi hijo. No entienden que una madre puede hacer lo que sea por sus hijos. Y yo haré lo posible porque mi hijo esté bien. Amamanto a mi hijo para que él se sienta protegido por su mamá. No es una enfermedad, pues si necesita de mí, pues adelante. No es incesto. Lo que pasa es de que mi hijo está muy apegado a mí y siempre que me necesite voy a estar con él. Bueno, una vez más dicen, no es incesto. Es decir, ustedes, bienvenida Janet, no han tenido relaciones sexuales. Claro que no, Rocío. Pero ¿quién te dice a ti que esto es normal? ¿Qué te hace pensar que el amamantar a tu hijo de 27 años es normal? Lo que pasa es de que cuando él estaba chico, o sea... nuestra familia, mi esposo me deja y me sé toda la historia, a los 8 años empezaste con estas Ajá. prácticas. ¿Quién te yo dice voy que con debes un doctor, hacerlo? Yo voy con un doctor y él me dice que pues no, doctor? O sea, un psicólogo, porque yo estaba mal, entonces yo acudo ¿Doctor a un, o psicólogo? Un psicólogo. ¿Doctor Rafael, no, que es psiquiatra? Entonces me dice que el que yo hago con él, pues no es nada malo, que es un instinto que él tiene enferma. Conmigo. Cintia. No, perdón. Cintia, por favor. No fue un instinto. Como lo contó Armando, Loca. Tú fuiste la de la iniciativa de acercarlo a tu pecho. Ahora, existen muchos métodos, y debes saberlo, para calmar la ansiedad de las personas.
¿quién es la ansiosa o el ansioso? ¿Tú también eres una persona ansiosa? No. Oye, ¿por qué llega? Te tengo que preguntar algo. ¿No? No sé, enferma. Ok. Cuéntame. No estoy enferma. ¿Por qué llegas vestida de novia a la boda de tu hijo? Ajá. Pues porque es mi único hijo. No, pero no vas vestida de novia, perdón. Es mi único hijo y yo estoy contenta. Es más, tú no puedes ir, por favor. Tú no debes ir ni siquiera, aunque seas la madre, aunque sea la mamá, es una cuestión de protocolo, ¿ok? Ni del mismo color que la novia. Normalmente lo que piden o lo que sugieren es un color en particular para la mamá del novio, en particular para la mamá de la novia. Pero vamos a suponer que no tenemos esta información y esos alcances. Pues bueno, cuando menos no de blanco y con velo, o sea... No llevaba velo. Llevaba un tocado. O sea, pero no era velo. O sea, su papá no estaba presente, entonces yo tenía que suplir. Ay, el tocado. No, yo me arreglé normal. Yo fui a una estética y me arreglé. Espérame, por favor. Y fueron arreglos que me hicieron a mí. Tú fuiste a una estética y les dijiste, voy a la boda de mi hijo, voy de blanco y pónganme este tocado porque voy como de novia. ¿Y qué te dijeron, señora? No, o sea, simplemente voy arreglada. Quiero ir bien arreglada porque se casa mi hijo y estoy contenta. Puedes ir bien arreglada sin ir vestida de novia. A mí me parece muy extraño este comportamiento. Como que si quisieras tú ocupar el papel de pareja de tu hijo... No, estaba yo contenta. Yo contenta porque mi hijo se iba a casar. Pues es mi único hijo que tengo. Que y siempre no lo voy vale a apoyar. Nada, porque y tengo que Cintia, otra quién hija. Sabe qué, que no es la mujer adecuada para él. Ahora no, porque no le entiendo. Ahora no comprende lo que él está pasando. ¿Qué tenemos que comprender? Mira, te voy a... Nada más, por favor. ¿Quién entiende o comprende esta situación? Nadie. ¿Cuántas mamás tenemos aquí? ¿Cuántas mamás tienen hijos de 20 años? ¿Amamantan a sus hijos? No. No es un apego que él siempre ha tenido conmigo, entonces yo no lo voy a dejar, nunca porque lo voy a dejar. Porque tú lo has provocado. Y no está mal que él se acerque a mí y me pida ese apoyo. Mal. Siempre lo voy a apoyar. Por favor. Asco no, porque tú no tienes hijos. ¿Qué asco? No tienes hijos y tú no me ¿Cómo vas a te comprender. La vas a pegar no. en la chichi, loca. No, lo arrupo porque, hacia, mira, hacia un mi pecho. No te ayuda, mamacita. Y si vete eso con lo hace un sentir psiquiatra. Bien, lo tenemos. Que te amarre. Por favor. No amarra, ¿eh? No, amarran, ¿verdad? Rafa, ya es algo prohibido. De nuevo, es súper importante que recordemos que nada de lo humano nos debe ser ajeno. Cintia, tú tienes todo el derecho de tomar decisiones sobre tu vida, pero no vas a ganar absolutamente nada agrediendo a los demás. No. Ahora. Vean, la loca es ella. Ahora. La que se está comportando loca. El otro elemento muy importante que tenemos que recordar es que la responsabilidad de los padres de familia es hacer seres físicamente independientes y emocionalmente independientes. Cuando hablamos de disfunción familiar, es que la familia no funciona. ¿Cuál es la función de la familia? Hacer seres independientes. Y aquí lo que sí parece es que la conducta trata de perpetuar esta necesidad de los dos, este nivel de codependencia. Entonces, yo lo que le puedo decir es, definitivamente Armando necesita mejores maneras de manejar su ansiedad. Y creo que es importante que usted se acerque a preguntar cuáles podrían ser otras formas más adecuadas, porque entiendo que en un momento determinado, a los 8 años de Armando, hayamos querido arroparlo, pero perpetuar esta conducta hasta qué edad nos habla de falta de herramientas del manejo emocional. De hecho, cuando él estaba en la escuela, tuvo un ataque. Entonces, ya lo sé, a los 8 años, ajá, ya te lo dije. Tuvo un ataque, tenemos entonces estuvo el doctor, tenemos estuvieron paramédicos, por eso te lo pegas y lo pudo ayudar. Lo que queremos que entiendas, porque tu hijo creo ya lo entendió, es lo que estás haciendo con tu hijo y hasta contigo no es correcto, no es normal. No suma, no le ayuda a nadie, no vas a calmar la ansiedad de una persona así. A mi hijo sí le ayuda, a mi hijo sí le ayuda. Porque tú la y yo lo siempre has lo voy a seguir ayudando. Escúchame, tú lo has hecho dependiente, lo has convencido de esa idea. No es así, es totalmente equivocada, es errónea. Lo que le puede ayudar a tu hijo en un ataque de ansiedad o si tiene estos espasmos de ansiedad, oye, es ir ni siquiera con un psiquiatra, con un psicólogo, pero ya dada la situación y gravedad, ahora sí ya tiene que ser tocado, tratado y estudiado por un psiquiatra, Rafa. Yo sí quisiera preguntarle algo. Uh-huh. ¿Cómo se sentiría usted de que Armando ya no necesitara acercarse de esa manera?
pues a lo mejor un poco más tranquila, sabiendo que él tiene una buena persona que lo va a ayudar con su problema. ¿Quién es una buena persona que lo va pues a ayudar? Pues ahora se supone que esta señora es su pareja y no lo apoya. ¿Cómo se sentiría usted de que Armando resolviera él solito estos problemas de ansiedad y no necesitara ni a una pareja ni a su mamá? Pues está bien, o sea, es lo normal de un hijo. Ok, que él ¿qué lo haga? ¿Podría hacer usted para que Armando cada vez necesite menos de usted? Pues, no sé, o sea, buscar otra forma de yo hacer cosas en mi vida cotidiana y sin en cambio así mi... Ok, ahí la respuesta que nos dio fue muy interesante porque preguntábamos sobre Armando y fue, pues yo voy a hacer cosas para dejarlo cuando al que queremos apoyar es Armando. Pero vaya, creo que es importante lo que está diciendo. Creo que es bueno buscar otras maneras de resolver esta ansiedad. Adelante, no se trata de que nosotros nos pongamos a juzgar lo que ha pasado, al menos no desde la perspectiva psiquiátrica, no sé desde la perspectiva legal, pero es importante que Armando no necesite ni a Cintia, ni a su mamá, ni a ninguna otra mujer sustitutiva que le calme esa ansiedad que él no está logrando calmar. Pero la señora no lo deja en paz, está todo el de tiempo nuevo, ahí. De nuevo, Cintia, yo creo que lo más ella importante lo es que tú recuerdes. Ella lo tuvo y no más el tiempo está comprendiendo. Cintia, lo más importante es que tú recuerdes que si tú pones límites, ellos pueden hacer lo que quieran con su vida. Tú tienes que ver por ti y cuidarte a ti. Y divorciarte, si es que es lo que has decidido. Eso es lo que quiero. Ahora, como madres, hacemos todo por nuestros hijos. Exacto. Las madres damos la vida por los hijos. Entonces, y siempre lo voy a apoyar hasta que él quiera. Ahí estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, yo te pregunto... No y es me trauma. Lo estás traumando, Mar. Por favor, Cintia, ayúdame manteniendo silencio tantito mientras yo le formulo la pregunta. Quiero hacerte una pregunta y yo voy a regresar después de la pausa para que tú simplemente la pienses. Piensa en lo que me vas a responder. Si las madres estamos dispuestas a dar hasta la vida por los hijos, hacer absolutamente todo para que ellos estén bien, ¿qué serías capaz de hacer tú para realmente ayudar a tu hijo no siguiendo esta práctica? ¿Qué estás dispuesta a hacer después del consejo? Al volver. Quiero a tu hijo. Oye, Cintia. Y tú ya me jodiste la vida. ¿Que ya lo vas a amamantar? No me toques. No me toques. ¿Ya lo vas a amamantar? Amamántalo, ándale. Por favor, Cintia. Amamántalo. Cintia. Por favor, no lo toques. Le quise contar, pero en ese entró mi mamá gritando. ¿Qué? Se fue a la habitación y agarró un cinturón y me empezó a pegar en la espalda. Me dio un par de golpes. Yo me fui a la pausa comercial preguntándote, Janet, ¿qué eres capaz de hacer para ayudar a Armando? Porque digo, las mamás queremos lo mejor para los hijos. No, a mí ya me jodiste la vida. Tú estás loca. No, porque yo quería en serio a tu hijo. Yo quiero a tu hijo. Oye, Cintia. Y tú ya me jodiste la vida. Cintia, de verdad, no solamente no me gusta lo que dices, no te lo decretes. No lo llames, no lo creas. Es que yo quería tener una familia bien con él. No, te jodió la vida. Es que yo quería tener una familia bien con él. Es que él enferma. Eso no está enferma porque tú no lo dejas nunca. No lo dejas nunca. Aparte le agarras... Cintia, te está hablando, Rafa. Es que no, esta señora... Cintia. Hay un concepto que se llama el doble garrotazo. La vida nos da el primero y nosotros nos damos el segundo. Sí. Es súper importante, hoy más que nunca es súper importante... que todas las mujeres entiendan que una cosa es lo que hace mi pareja y otra diferente es mi vida. Pudo haber destrozado la relación. ¿Destrozó la relación? La relación, pero no tu vida. Bueno, pues es que yo así lo siento lo en este momento, fue hace una semana. Y es completamente válido que lo sientas como tú lo quieras sentir. Se me da asco ver a esta señora. Usted hubiera visto cómo estaba ahí pegado en la chichi. Lo que nosotros queremos... Das más asco tú. Ay, no manches. Das más asco tú. Neta, no, ya cállate. Neta, todavía lo tocas. No se ponen nerviosa. Les damos 5 minutos para que discutan. Si él tiene esta enfermedad, y ahí cuando acabe la culpa. Todo el tiempo, mira nada más como bien. Que ya lo vas a amamantar. No me toques. No me toques. Ya lo vas a amamantar. Amamántalo, ándale. Por favor, Cintia. Amamántalo. Cintia. A mamá, Cintia, acércatele. Por favor. No, Rocío, perdón. Por favor. Es
puede más la ira que el amor. O sea, mi hijo está hablando, no entiende. Y la violencia tampoco es una forma correcta de manejar la ansiedad, los problemas familiares, ni ningún otro. Cintia, tú te estás haciendo daño a ti. Respira y recuerda que tú puedes poner límites en tu vida y seguir adelante con las decisiones que tú quieras tomar. Déjalos que hagan lo que tengan que hacer y que decidan lo que ellos tengan que decidir. Tú piensa por ti, tú decide por ti. Tu vida no se ha arruinado y tú tienes mejores maneras de manejar ese enojo y esa ansiedad. Efectivamente, puedes ir a terapia, gritar dentro de la terapia, puedes tomar muchos, muchos modelos que te pueden ayudar a sentirte mejor, pero ya no te hagas daño a ti y no te estés repitiendo que alguien, por las decisiones que haya tomado en su vida, acabó con la tuya. Eso no puede pasar. Respira y toma decisiones para ti. Supongo que Armando está hiperventilando y que tienes uno de esos ataques. Sí. Por favor, no lo toques. Por favor, no lo toques. A ver si esto te ayuda un poquito. Rafa. Armando, súper importante, no dejes de respirar. Evidentemente, yo no sé, salvo lo que aquí diga producción, me encantaría que tomaras un momento, un espacio. Esto sí, es una cosa temporal, que no te va a pasar nada. Respira y cuando te sientas mejor, regresas. No pasa nada. Ven, te acompaño. ¿Quieres que lo acompañe, Rocío? ¿Quieres darme alguna indicación? Si se puede, por favor. Lo orillas a que siga, por favor. Tú lo orillas a que salga y para que se vaya aquí a la salita de al lado. Póngale un vasito con agua, que se siente, que esté bien ventilado, que esté tranquilo, relajado. Y mientras tanto, pues vamos a hacer pasar a Andrea, tu hija. Aquí está, es mi sorpresa, la hermana de Armando. Adelante, producción. Quizá algunas personas podrían pensar, bueno, pues es que este apego no se debe más que Armando es hijo único. No, no es hijo único. Andrea es 2 años menor que Armando. Bienvenida, Andrea. ¿No te quieres sentar al lado de tu mamá? No, la verdad es que no. ¿Por qué? Tú te fuiste desde los 18 años de tu casa. Así es. ¿Qué pasó? ¿No tienes una buena relación con tu mamá? No. Esto empezó desde muy chica. ¿Conoces a Cintia? No, es la primera vez que la conozco. ¿No fuiste a la boda? Llegué, estábamos los dos solos, tranquilos en la habitación, estábamos en la casa antes de irnos a la ceremonia, pero se empezó a dar el ataque, uh-huh. Y yo le dije que si quería una pastilla, si quería algo, y en eso entró mi mamá, agarró a mi hermano, empezaron a hacer lo de siempre, o sea, lo volvió a amamantar, y pues a mí me dio mucho asco en ese ¿En momento. ¿En dónde? Estábamos, te digo que en la casa, estábamos en la habitación de mi hermano, pues ahí se estaba arreglando él, fue cuando yo llegué con él. O sea, lo sacó cuando... del cuarto y se lo llevó a... Más bien ahí en el cuarto, yo fui la que decidí salirme, decidiendo mejor quedarme, me... ¿El día de la boda? El día de la boda. Ya por eso, te digo, vi la situación, fue como de, no sabes qué, yo me aparto de aquí, y me fui. Decidí... pues no estar en no presenciar el momento. ¿Te es desagradable? Sí. Sí, yo he sabido. ¿Desde cuándo sucede? ¿Desde cuándo tú te has dado cuenta o recuerdas que sucede? Esto empezó desde que mi papá se fue de la casa. ¿Y por qué contigo no lo hizo? ¿O lo de hizo? De hecho, lo intentó hacer, pero no me dejé y lo intentó con un biberón. Pero definitivamente, o sea, me lo dejaba ahí, o sea, intentaba dármelo, no sé por qué. Yo definitivamente como que no quise y a partir de eso pues empezó como a haber un corte en la familia. Obviamente pues mi hermano siempre ofreció adoración, su niño de oro. Y pues yo no me quería acercar a ese tipo de cuestiones, entonces pues, me empezó a apartar y a dejar y a dejar. Y pues en un momento pues dije, está bien, o sea, pues mi papá tampoco estaba, entonces era como, pues me quedé ahí. ¿Se lo has platicado a alguien más? Creo que intentaste con una amiga, algo así, ¿no? De hecho, sí. Esa vez... estábamos igual en la casa, habíamos regresado de la escuela, estaba yo con mi amiga en la sala. Y muchas gracias. No, nada. Y pues pensé que mi mamá no estaba escuchando nada. Le dije a mi amiga que había unas cosas que se me hacían muy, muy raras. Le quise contar, pero en ese entró mi mamá gritando. Y
Ella corrió a mi amiga de la casa, nos empezó a gritar que éramos unas estúpidas, unas tontas, que yo era una chismosa. Y en cuanto corrió mi amiga, cerró la puerta de la casa. No tenías que contárselo a nadie, a nadie. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque tu hermano iba a pasar vergüenzas. Porque yo los quiero a ustedes. Porque sabes que estabas mal desde siempre. No estoy mal. Entonces, ¿por qué lo quieres ocultar? Por favor. Ahora, ¿qué pasó? Ese día fue, te fuiste. ¿Qué pasó? De hecho, ya estaba en la universidad para ese momento. Mi mamá tuvo que correr a mi amiga de la casa y lo peor es que pues a mí me tocó todo el castigo. Fue a la habitación y agarró un cinturón y me empezó a pegar en la espalda. Me dio un par de golpes y en ese momento decidí irme. Al día siguiente pues solamente mi amiga quedó muy preocupada. Obviamente llegué con los moretones en la espalda y pues mi grupo de amigas, mi pequeña red de apoyo en la universidad, pues se dieron cuenta de lo que sucedió. Gracias a la vida, mi amiga y su familia pues tenían un pequeño lugar y ahí nos fuimos a vivir varias amigas, igual como para intentar apoyar, me fui con ellos. Como ya tenía 18 años, sí. Ya con ellos, la verdad, empecé a sentir una tranquilidad, empecé a comprender que lo que en verdad pasaba en mi casa pues no era normal. Uno pues no nace, no sabe, no elige dónde nacer ni dónde llegar, pero me enseñaron que no estaba sola y pues a partir de eso decidí irme. ¿Y sabes qué también te enseñaste tú? ¿Qué? A respetarte y a entender que no precisamente porque te lo imponga tu madre, tu padre o alguien que supuestamente te ama y te tiene que proteger, lo tienes que aceptar. Qué conciencia tan padre tienes, te felicito. Qué bueno que tuviste pues esa luz y esa fuerza para poner límites, para no permitir que estuvieran pues distorsionando tu presente, tu futuro, tu integridad como persona, porque, santo Dios, Janet, como madres tenemos que proteger a nuestros hijos, no destruirlos. Yo la protegí, no los has protegido. Has violentado a tus hijos de diferente forma. Así lo veo yo, Mario, no sé cómo lo veas tú, cómo lo veas desde el punto de vista legal. Nos lo cuentas después del consejo. Al volver. Se puso así porque ella le empezó a gritonear que estaba loco, que no quiere regresar. No, señora, ahora resulta, ¿no? Es una persona que se ha dedicado a delinquir en contra de sus hijos. Esa es la que deberían de ayudar porque ella es la que está casada con mi hijo y ella es la que no lo ayuda a él. Yo no estoy enferma. ¿Y ahora quién vas a amamantar si no se deja amamantar Armando? Dependes de tu hijo porque no tienes a tu marido. Ya sé por qué mi marido tiene mamitis, ese es el tema. Bueno, ya afortunadamente Rafa logró calmar a Armando. No sé si ya quieren regresar, ¿ya? Adelante. Sí. Y pues antes de presentar la siguiente sorpresa, queremos escucharte, Mario. Mucha violencia, demasiada. ¿Dónde te quieres sentar? Estoy bien ahí. ¿Estás bien ahí? Perfecto. Siéntate. Sin tocarlo, por favor, ¿sí? Gracias. ¿Pero por qué, Rocío? Si es sin hijo. Tocarlo, por favor. ¿Por qué si es por mi eso hijo? Te abandono. Porque no quiero, porque eso creo que ayudaría mucho. Le causas. A ver, Janet, escúchame y veme, por favor. Es importante. No está bien lo que estás haciendo. Queremos ayudarte. Incluso tú necesitas ayuda. Ojalá que te dejes, ¿no? Porque esto es grave. Y no lo debes seguir haciendo. No. Si realmente quieres lo mejor para tu hijo. Fíjate cómo se pone. Nada más está al lado de ti. Se puso así porque ella le empezó a gritonear que estaba loco, que no quiere regresar. No, señora, ahora resulta, ¿no? Rafa, ¿cómo está? ¿Mejor? 5 minutos estuvimos en un espacio aparte. Respiramos un poco. Regresamos a la realidad, que es que Armando es un hombre adulto y que no está pasando nada más que estamos viniendo a dialogar. Está mucho más tranquilo y yo, de verdad, un aplauso para Armando que, por favor, se enfrentó a esta emoción
¿La sintió? ¿Se vale sentir ansiedad? Claro, se vale sentir cualquier emoción. Hay que validarla. Hay que respirar un poco. Seguir adelante. Problemas siempre a haber. Lo vamos a resolver como adultos. Mario. Mucha violencia, Mario. Sí, tan está mal que esto es un delito que se llama lesiones. En este tipo de casos se divide dos formas, las que se dejan de forma física y las que dejan de forma psicológica. Si bien, conforme a todo el caso, desde los 8 años, cuando empezó a sufrir este tipo de ataques de ansiedad, ella lo violentó de una forma sexual. Y estoy seguro que si él inicia una denuncia en contra de su mamá, puede salirle positivo para que le resarza el daño que le causó al momento de causarle una codependencia futura. Durante todo este tiempo, ¿no?, estos 20 años que él ha sufrido la dependencia de su mamá, ha tenido una afectación a futuro. Y este tipo de delitos continuados tienen que resarcirse. Yo empezaría y sugeriría apartarlo de ella. Tiene que tomar su terapia para que sepa cómo apartarse de ella, pero bien, tuvo una lesión psicológica que tiene que tener un resarcimiento, más las lesiones físicas que le causa a su hija. Entonces, efectivamente estamos, aunque sí es su mamá, es una persona que se ha dedicado a delinquir en contra de sus hijos. Bien lo dijo en un momento, hubo una persona que ella le llamó psicólogo, a la cual supuestamente le dijo que estaba bien hacer eso. Eso es su dicho, pero este dicho desencadenó en su hijo ataques de ansiedad y problemas y afectó su relación como una persona independiente. Entonces, claro, yo empezaría, si no decide denunciarle, empezar a tomar las terapias correspondientes junto con su hermana. ¿Tienes a dónde o tendrías algún lugar seguro donde tú pudieras ir a vivir mientras tomas terapia y se soluciona toda esta situación? Así es. ¿Sí, Armando? Sí. ¿A dónde? Podría ir con un amigo. ¿Con un amigo? Okay. Conmigo. O puede ser que tenga otra solución, no lo sé. Tiene mucho que ver, público, con nuestra siguiente sorpresa. Y es Santa, tu hermana. Adelante, por favor. Santa. Que te encierren. ¿Cuántos hermanos son? Janet. Nada más Santa y yo. Santa y tú. ¿Y no tienes una buena relación con ella, por lo que veo? No, tampoco. No, porque no, por tu cara, por favor. Por gracias. Eso. 5 años que no se veía. Estás loca. Nadie vas te quiere. 5 años porque nadie no estás aquí. Quiere, no. ¿Por qué? Bienvenida. Muchas gracias, Rocío. Mira, se le diagnosticó trastorno obsesivo compulsivo. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace 19 años, cuando fue que lo dejó su ex esposa ahorita, ¿no? ¿Y nunca se trató? Le dieron medicamento, de hecho le dieron medicamento que nunca se quiso tomar. Uh-huh. Se le trató de recetar y ella dijo que no tenía nada, uh-huh, que no tenía nada, que no tenía nada, que no tenía nada. Si ella no acepta para ayudar a mi sobrino, o sea, aunque no lo creas, te tengo que ayudar a ti porque eres mi familia. No, no, esa no es familia, esa no es familia. Y bueno, ¿tú crees que se deja ayudar? El divulgar las cosas familiares no es familia. Es que tú obligaste a que se divulgue. ¿Crees que no es? Imagínate, todavía aparte de todo. Yo no quería que se supiera esto. No son simples. Porque iban a hacer burlas para mis hijos. No son simplezas. No son simplezas familiares. Son cosas muy importantes que están afectando a todos. Y quien abrió la caja de Pandora fue Cintia, porque Cintia lo que quiere es divorciarse de Armando y estamos buscando la forma legal y ahora médica de poder ayudar no solamente a Armando, también a Andrea, a ti, a Yané, a todos, ¿no? A ese ella es a la que deberían de ayudar porque ella es la que está casada conmigo y ella es la que no lo ayuda a él. Ella es la que no lo ayuda. Comprendiéndolo. Por favor, no por favor, vamos a entrar en no la mente de Janet. A ver, Janet. No lo quiere escuchar, no quiere entender lo que él le quiere decir. ¿Cómo tú crees que podemos ayudar a Cintia? Pues igual, con un psicólogo, porque véala cómo se pone de loca. ¿Ella está mal? Está más loca que yo, o sea, creo. ¿Ella está mal porque no acepta lo que vio y lo que tú haces con Armando? A lo mejor no, pero sí en el no querer escuchar a mi hijo y comprender lo que él le quiere decir. Eso no es ayudarlo. Uh-huh. Eso es no estar loca. No puede obligar nadie, ni inclusive estando casados, solteros, Dios, lo que sea, no puedes obligar a una persona a hacer lo que quieres si ella no está de acuerdo. Una, dos, ¿qué tipo de ayuda quieres tú de nosotros? Pues sí. ¿Qué tipo de ayuda podemos darte? Yo no estoy enferma. Darte. Si ustedes dicen que mi hijo está enfermo, que no creo que esté enfermo, pues ayudarlo a él. ¿Tú no? Yo no estoy enferma. ¿Y ahora quién vas a amamantar si no se deja amamantar Armando? Pues no, o sea, tendré que ver qué hago. Pero esa ya es cosa mía. Loca. Ese ya es cosa mía, ese es mi problema. Tú no tienes que meterte en a quién voy a amamantar. ¿Cómo dañas a por tus favor, hijos? Janet,
Por favor. Pero si con eso se por favor, hijo, por favor, necesito bien tu atención. Por favor. Tendré que ver qué hago. ¿Por qué? Pues sí, porque yo voy a depender de mí sola. Ya mi hijo no va a estar, porque a lo mejor va a buscar ayuda y yo lo voy a apoyar. Y si o sea, no, que y dependes, si él quiere estar conmigo, dependes va a estar conmigo hasta de tu que él hijo quiera. Porque no tienes a tu marido. No, tampoco. El papel de una madre, por si no lo sabe, si no lo ha sentido de esta forma, es criar a nuestros hijos, educarlos y prepararlos para que sean hombres de bien o mujeres de bien y que emprendan su propio camino. No somos eternos y las madres tampoco lo somos. Y sería bastante egoísta, como lo acabas de decir tú, de nuestra parte, hacer que nuestros hijos dependan de nosotros el resto de su vida. No, señora, estás haciendo, creo yo, todo lo que una madre eso, no debería de hacer. Yo lo voy a apoyar hasta que, si es hasta que yo muera, hasta ese tiempo lo o voy hasta a, que voy él a renuncie apoyar a ti. Yo estoy dispuesto a cambiar, Rocío. Yo pues estoy dispuesto a cambiar. ¿Sí? Yo estoy dispuesto a cambiar, a tomar mi camino y a ir por un camino recto. Uh-huh. Y si de esta manera, yo, es mi madre, no la puedo dejar en el olvido, uh-huh, seguirla teniendo presente, pero si yo quiero formar en algún momento una familia, quiero formar un futuro y tener una vida de calidad como hombre o como pareja de una persona, tengo que cambiar. Y por esa razón te lo digo de verdad. Yo ya empecé a tomar terapia. Desde el primer día, al día siguiente que pasó la situación, empecé a tomar terapia. Y yo lo único que quiero es que no me dejes. Tú me pides el divorcio, yo lo entiendo totalmente. Por lo que vistes. No, yo entiendo el cómo te sientes. En ese momento yo cometí el error. Yo me equivoqué al no contarte las cosas. Pero no te quiero perder tampoco. Y de verdad, Rocío, ¿qué voy a cambiar? Y voy a tomar mi terapia y voy a seguir con ella y no me cambies, voy a alejar. Mejor evoluciona, porque tu fondo no está mal, tu entorno es el equivocado, creo yo. ¿Qué quieres hacer, mujer? ¿Viniste por soluciones? Hay muchas. No quiero estar involucrada en esto, no quiero permanecer ni pertenecer a un ámbito tan enfermo, tan insano. Pero no puedes, no y debe es mi no, es mi no decisión. Disolver el matrimonio, qué bueno, me da gusto que quieras cambiar. Enhorabuena, lo hazlo. Sí, está bien. Permíteme tú por hacerlo. Tú como no es que no, bueno, están igual. Ok, ¿te quieres divorciar? Sí, no y... quiero que se siga aferrando a mí, no quiero que me siga buscando. Por orden de restricción, de supongo, mi querido Mario. Ella al inicio dijo el elemento más importante de la orden, que es el miedo. Mientras la persona sienta miedo, hay que poner esta orden y con el divorcio presentar la denuncia de para sobre la violencia familiar para que el juez ordene la orden de restricción ampliada. Y con eso, bueno, él ya no puede acercarse y si se acerca tendrá que ser remitido a las autoridades. Gracias por haber venido. Qué bueno que tomaste esa decisión. Habla mucho de tu inteligencia, Andrea. Y no te olvides que es tu madre. No. Equivocada, pero es tu madre. Me gustaría también pedirte ayuda porque sí me quiero acercar otra vez a mi hermano. Yo nunca he dejado de pensar de ti, hermana. Siempre te he tenido presente y creo que hoy me doy cuenta que también me equivoqué al permitir que te alejaras. Y no quiero perderte también a ti. Pues dense un abracito. Son vínculos que no deben de terminar nunca. Gracias a Rafa y gracias, Mario. Público. Cuando sientas que no puedes más, recuerda algo. Ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y mereces. No te conformes con menos. Si Dios y tú lo permites, nos vemos el lunes en Acércate a Rocío de 5:30 a 7:30 de la noche. Pasen la bomba, un excelente fin de semana, muy buenas noches y sobre todo y ante todo, que Dios los bendiga.